Señor Ministro del Interior, José Elise Navarro, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, General César Cervantes Cárdenas, señora Comisionada de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer del Ministerio del Interior, María Pía Molero, señores y señoras miembros de la Policía Nacional del Perú, señores y señoras funcionarios del Ministerio del Interior, queridas lideresas de las agrupaciones civiles y policiales. Después de escuchar a Natalie diciendo que estaba nerviosa, le dije cómo será cuando hable y si no está nerviosa. Realmente creo que lo que hemos escuchado como testimonio, tanto de ella como de Limberly, da realmente una idea de lo que se puede hacer trabajando juntos por la mujer en el Día Internacional de la Mujer. Como se ha dicho, la mujer siempre ha jugado un papel protagónico en la construcción de nuestra historia. Desde las épocas antiguas, pasando por aquellas lideresas hace muchos siglos, como la señora de Cao, durante el virreinato y sobre todo en la lucha por la independencia, tal como lo han descrito anteriormente. Ese es un día especial, no es solamente el 8 de marzo, el Día de la Mujer, es también Día de la Mujer en el año del Bicentenario de la Independencia. Y aquí debemos recordar, como se nos ha dicho, la importancia que tiene la lucha de la mujer para tener igualdad de oportunidades. Debemos recordar su empuje, su determinación, que en circunstancias muy adversas han logrado salir adelante, no solo ella, sino sus hijos, su familia, sus padres, quienes están alrededor de ellas. En este día reconocemos a la mujer peruana en todas sus dimensiones, la migrante, la trabajadora, la profesional, aquella que bregó para hacerse camino gracias a la determinación y el coraje, y que muchas veces fue y aún es relegada y que todavía lucha por conseguir una igualdad de oportunidades y construir un futuro como todos queremos hacerlo. La situación ya era difícil para la mayoría de mujeres antes de la pandemia. Sabíamos que alrededor de un 20% de los hogares, como nos ha recordado Natalie, son hogares en los cuales la mujer es padre y madre de familia. Y en los sectores menos favorecidos este porcentaje sube aún más. Realmente es extraordinario lo que hacen, lo que han hecho, sobre todo en momentos tan difíciles y tan críticos como los que vivimos ahora, con la peor crisis de salud, la peor crisis de economía, social, y también debemos recordar la crisis de valores desde la época de la guerra con Chile. Esta pandemia ha dejado muchísimos huérfanos, todos y todas. Hemos perdido algún conocido, algún familiar, alguna persona, algún amigo que era cercano a nosotros. Y esto nos deja una profunda huella. Desde el Estado y como Estado, es importantísimo reforzar las acciones que tenemos para apoyar a las mujeres en todas sus dimensiones, particularmente aquellas que son víctimas de la violencia física, psicológica, económica, entre otras, que ha perpetuado una situación de injusticia que desgraciadamente ha venido arrastrándose por años y por siglos. Por eso valoramos iniciativas como la de Barrio Seguro, que tiene por finalidad mejorar las condiciones para la seguridad y la convivencia pacífica en los territorios focalizados de acuerdo, como nos han recordado, a que tienen mayores índices de violencia y de criminalidad. La estrategia multisectorial Barrio Seguro es liderada por el Ministerio del Interior y ha sido impulsada por muchísimas personas y entre ellas por un gran número de las 24.071 mujeres policías que tenemos en las fuerzas. Han sido lideradas en las diferentes comisarías
de 92 barrios ubicados en 85 distritos de 16 regiones del país. Y me dirijo allá a todas ustedes, mujeres guerreras que han estado apoyando en todo el territorio nacional esta iniciativa del Barrio Seguro. Felicito la iniciativa del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional por reconocer ese despliegue. Lo que han hecho ustedes, lo que han hecho ustedes también, doña Natalia, ha sido luchar contra esos 8 factores de riesgo que se consideran en el programa Barrio Seguro. La deserción escolar, cuando los niños dejan el colegio, el uso indebido del tiempo libre cuando se dedican a hacer cosas que no deberían hacer, la falta de oportunidades laborales, los entornos violentos para niños y niñas, donde los niños aprenden desde la más tierna edad que la forma de relacionarse entre adultos, entre hombres y mujeres, es mediante la violencia. Ese es un factor de riesgo enorme, además de la violencia doméstica y de género, del consumo de alcohol y drogas, la falta de espacios públicos y también las brechas en atención mental. Todos estos 8 factores de riesgo son aquellos a los cuales el programa Barrio Seguro está destinado y orientado a dejar de lado, eliminar y permitir que de esta forma tengamos un espacio donde los jóvenes y los niños y las familias en general puedan vivir en paz. Hago un llamado a todas las autoridades vinculadas al tratamiento de la violencia contra la mujer. Y aquí tenemos a la comisionada con nosotros. No es solo una labor de la policía, es una labor de las municipalidades, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y también de nosotros, del Poder Ejecutivo. Y por eso es que hay tantos ministerios involucrados en esta iniciativa de igualdad de género y de erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Todos, y en especial los hombres, tenemos una responsabilidad muy grande en eliminar la violencia de género. Esto no es un asunto solo de mujeres. Debemos dejar de ser espectadores en la violencia en todas sus formas. Debemos luchar contra el machismo que se encuentra y que desgraciadamente todavía vemos, incluso hasta en ámbitos de la vida política que ya deberíamos haber desterrado hace mucho tiempo. Nuevamente, mi saludo a Natalia, mi saludo a Limberly, que representan las dos partes, la comunidad organizada y el Estado a través de la Policía Nacional, de tal forma de, en conjunto, entre la sociedad y el Estado, enfrentar todos estos problemas tan complejos y difíciles que nos ha causado la violencia contra la mujer, la violencia de género en general, y también nos ha causado la pandemia, que ha exacerbado y ha puesto aún de manifiesto de manera mucho más fuerte y terrible aquellas lacras que ya teníamos anteriormente, antes de que se lanzara esta pandemia. Iré a mi viejo barrio, a los Barrios Altos, Natalia, en algún momento la acompañaremos a ver el trabajo que están haciendo ustedes. Viví mi infancia allí y fui testigo de aquellas cosas. En esos momentos, yo soy mucho mayor que usted, en esos momentos todavía Cinco Esquinas guardaba y en los Barrios Altos un poco de su antiguo esplendor y tranquilidad. Yo creo que es ahora el momento de recuperar barrios como el que usted está, y el programa Barrio Seguro, señor ministro, es precisamente la herramienta principal con la cual podemos lograr esto. Muchas gracias. Ahí estaremos, Natalia. Muchas gracias a las mujeres luchadoras por los barrios seguros. Muchas gracias a las mujeres de los comedores populares, de las ollas comunes, de a todas aquellas iniciativas que están ayudándonos y realmente permitiéndonos sobrevivir esta pandemia de una manera más o menos razonable.
Saludo también a la mujer de la sanidad de las fuerzas policiales y a todas las mujeres policías, a esas 24.071 efectivos con que cuenta la Policía Nacional, porque cada una de ellas está ayudando a formar líderes, está ayudando a crear condiciones para que los niños, los jóvenes, los adolescentes logren desarrollarse plenamente. En este día especial de la mujer, yo creo que es el mejor reconocimiento que podemos hacer, y a ustedes, queridas amigas que nos acompañan desde el interior del país, muchísimas gracias por el enorme esfuerzo que vienen haciendo, y dará mucho gusto en felicitarlas absolutamente a todas y reconocer el enorme esfuerzo que están haciendo en Barrio Seguro. Muchas gracias en nombre de todo el país. Hasta pronto.